Una esquina emblemática de Bogotá es justamente esta en la que me encuentro. Al fondo, la Biblioteca Luis Ángel Arango y en esta esquina, la Casa de la Moneda de Bogotá. Es un lugar emblemático para los colombianos. En esta antigua edificación se inició la acuñación de monedas hace más de 400 años y aquí se continuó acuñando hasta 1987, cuando la casa ya se había abierto al público para exhibir la colección numismática de 1962. En un recorrido por sus salas de exposición encontraremos un relato articulado en torno a las formas en las que a través del tiempo hemos dado valor a diferentes objetos e ideas en el territorio que es hoy nuestro país. La narración abarca desde épocas prehispánicas hasta la actualidad y cuenta procesos de nuestra historia vinculados con los usos sociales del dinero y otros bienes de intercambio. Las piezas expuestas como monedas, billetes, títulos, valores, documentos, máquinas, obras de arte y piezas arqueológicas son parte de la colección numismática y de otras colecciones que el Banco de la República ha formado a lo largo de sus 100 años de existencia. Los invito a que cuando vengan a Bogotá conozcan la Casa Museo, Casa de la Moneda.